Nos encontramos en el CSA La Higuera con motivo del primer aniversario de este centro social. Por favor, cuéntanos un poco cuáles son las actividades que se van a desarrollar en estos días para empezar mañana mismo, día 28 de noviembre. Sí, mañana empezamos la celebración del cumpleaños de llevar un año aquí en La Higuera y todas las cosas que ya se han hecho desde entonces, y vamos a hacerlo durante 4 días. Mañana concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Mañana hay un concierto de un cantautor de Granada que muchas veces está en el micro libre de Ítaca y se llama Miguel Ángel. Y luego, cuando se acabe, después del concierto, habrá la fiesta de cumpleaños con una tarta y una vela y lo típico de una fiesta de cumpleaños. ¿Va a haber más conciertos estos días? Sí, que tengamos programado el domingo a la 1 va a actuar Cerevera. Y el sábado habrá una sesión de cuentacuentos infantiles del que se va a encargar Pepa Robles, cantautora murciana bastante conocida y Estuvo en la de acampada del 15M, Sí, de la actuando acampada ahí 15M, durante muchos días. con mucha gente que va a venir estos días. Aparte de estos conciertos que nos has comentado, ¿qué otras actividades se van a desarrollar? Va a haber charlas y talleres y actividades de encuentros de la gente, de proponer nuevas ideas e iniciativas con la vista a una estrategia de acciones conjuntas. Como por ejemplo, los sell y más cosas, ¿no? Va a venir la oficina de los SEL a informar sobre la moneda complementaria que está funcionando en Murcia y que organizan todos los meses el domingo sin prisa, que se junta aquí la gente a pasar un día tranquilo con actividades que van cambiando. Y va a haber una charla sobre la situación actual de Renfe y la privatización de ese sector y el despido de los trabajadores y las trabajadoras. Y una charla sobre Sáhara, sobre la tortura que se titula. No. Sí, yo sí lo recuerdo. Hacia la manipulación imperialista sobre la tortura en el Sáhara Occidental, y es de la realidad a la manipulación imperialista, se titula la charla. Es el domingo, sí, a las 5 de la tarde. El domingo a las 7. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Eso igual estoy equivocado. Bien, aparte de estas actividades, habrá otras cosillas, ¿no? Sorpresas, etcétera. Sí, lo que pasa es que las sorpresas no las podemos anticipar por su propia. Porque son Pues sorpresas. por definición, porque son sorpresas, claro. Sí. Bueno, y hay como una promoción que dice: trae el saco, la tienda. Trae el saco y la tienda si tú crees que vas a querer quedarte y podemos. Aquí hay mucho espacio para mucha gente. Podemos pasar los 4 días juntos, podemos estar una noche, El tema. podemos alargar el cumpleaños si hace falta. Podemos seguir el lunes Y allí. cocinar Oye, y allí. eso iba a decir yo. Y eso de comer, ¿cómo lo montáis? ¿Cómo nos lo montamos? Porque igual nos apuntamos, ¿no? ¿cómo nos lo vamos a montar entre todos? Pues eso es algo que tampoco se puede anticipar mucho, pero hay gente que se va a encargar de que se haga una comida, como tampoco podemos saber cuántos vamos a venir, la idea es ser una comida incluyente en la que cualquiera puede sumarse si hay para comer todo. Puede traer algo, autogestión, La botella de butano y a fuego lento, ¿no? autogestión de la comida. Bueno, mañana 28 de noviembre, primer aniversario del Centro Social Autogestionado La Higuera de Murcia. ¿Qué es el Centro Social Autogestionado La Higuera? Es el intento de poner en práctica la idea de la autogestión en un centro social que no está ocupado, que es con otra forma de llegar a él. El centro social La Higuera, pues,
La idea surge cuando es que no hay un inicio de la idea. Y en este año de existencia de la higuera, ¿qué balance así por encima podríamos hacer de él? Cuéntanos un poco, por ejemplo, recuerdo una campaña de recogida de fondos que tenía que subsistir la higuera, ¿no? Porque había que pagar una serie de cosas y eso se cubrió con éxito, ¿no? Sí, ha sido un año de muchos cambios y con ello se pueden ver como muchas fases también del centro social. La idea que se intenta poner en práctica es la de tener un centro social y disponer de él sin la represión policial que sufren los centros sociales ocupados. Entonces, que he cedido, que tiene unos propietarios, tiene una serie de compromisos que es hacerse cargo de sus propios gastos, que son las facturas de la luz y el agua y el trato que tenemos con esta familia que es propietaria del sitio y que ha hecho esta cesión porque le gustaba la idea y lo ha apoyado. Y entonces, pues, este verano hubo una campaña, como dices, de recogida de fondos para el Centro Social de la Higuera. Y se puede hacer frente a los gastos. Sí, se pudo hacer frente. Cuenta. Gracias a la gente que aportó viniendo aquí a la fiesta, viniendo. Bueno, cuéntanos un poquito qué cosas han ido haciendo a lo largo de este año por el cual se celebra este aniversario. Pues desde que entramos el día 28 de noviembre, que fue el primer día que tuvimos las llaves y entramos aquí al espacio, hemos estado, la primera etapa se podría definir como rehabilitando un poco el sitio, arreglando las cosas y poniéndolo lo más bonito que hemos podido, haciendo las zonas de la biblioteca y recogiendo un montón de cosas que nos traía la gente. De muebles, de sofás, de estanterías. La gente ha colaborado mucho con el centro, trayendo ropa, trayendo libros. Y hicimos la inauguración un 20 y algo de enero, que consistió en hacer 2 días de concierto y también fiesta. Y a partir de ahí ha estado abierto a cualquier iniciativa que la gente quiera. Ha querido traer al sitio de grupos colectivos que necesitaban un espacio para realizar una asamblea, para organizar un evento, una acción, para dar clases, ensayar teatro, hacer acroyoga, hacer los domingos sin prisa, se celebran aquí. Se han reunido grupos de. Ha habido proyecciones de cine. Ha habido también proyecciones de películas aquí con un proyector, Y en el futuro, que esperemos que sea durante muchos más cumpleaños, que es lo que está previsto que se vaya haciendo. Previsto no está casi nada, pero sabemos con lo que contamos, que es con el espacio y dentro del espacio con diferentes zonas, con el escenario, con la cocina, con la zona de huerto. Ahora tenemos un compañero ha construido un horno de leña, hecho con adobe, y ya lo hemos probado, se puede cocinar en él. Se están haciendo clases de acroyoga y un taller de crianza natural y en el futuro lo que la gente quiera hacer aquí se podrá hacer aquí. Para estas jornadas que van a durar 4 días, del 28, 28, 29, 30 y día 1, ¿no? Y el 1 4, de diciembre. 1 de diciembre, puede venir cualquiera. ¿Quiénes están invitados?
todo el mundo está avisado y ahora Bueno, todo el lo mundo está avisado, ¿no? Estamos intentando avisar precisamente con esta grabación. Pero vamos, por Vale. vuestra parte ya había avisado todo lo que habéis Lo voy a podido, ¿no? decir de otra forma. Hemos intentado avisar a todo el mundo y ahora también estás tú avisado de que esos días vamos a estar aquí y puede venir quien quiera. El nombre de las jornadas es Amor, Revolución y Libertad. A partir de allí, lo que se nos vaya de las manos.